Sí, por un lado esperando la carroza que viene haciendo su vuelta, que le está yendo tan bien. Y yo hace 2 meses que nos hacíamos de febrero, que hicimos en el escenario del festival, después marzo y abril descansamos, volvimos en mayo, conseguimos de show, que es el título que utilizamos siempre para Villarrosa, porque seguimos de show. Un show nuevo en donde he armado durante el mes de abril, me tomé el tiempo de armar números nuevos sitcom de canciones para que la gente venga a disfrutar, porque hay clásicos como El Dueño de la Noche, La Mexicana, que la gente acá los reconoce. Entonces, no solamente yo, sino los chicos, somos un grupo, la verdad, que van a dejar todo entre el cantante, los bailarines, el cantante viene afuera y los actores de acá que van a. La verdad, que hemos también tomado números de afuera, de otras inspiraciones, de otros humoristas, así que este Seguimos de Show tiene mucha diversión, mucha interacción, muy sano, con doble sentido para la familia, y pasa que se van al final y se van muertos de la risa, ¿no? Con estos shows muertos musical que planeamos también para también tomar un poco para seguir trabajando. Bueno, justamente el nombre Seguimos de Show, un título totalmente atemporal. Es atemporal, porque o sea, me pasa que estoy con Se Armó la Fiesta en gira, que es el de Carlos Paz, que fue nominado a los Carlos. Estoy en gira con Esperando la Carroza y Seguimos el Show se queda acá. Y podemos ir variando, porque Seguimos el Show, hoy un cantante, mañana bailarines, mañana sale un transformista, no sale el transformista, salen los actores. Y hay números que hemos preparado grupalmente los chicos, que son 4 o 5 sobre el escenario, y son muy divertidos, son muy humorísticos, y la gente se va a aprender mucho, los cambios, lo que tiene también esto que es varieté. Tac, 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 tac. Vamos a tener los integrantes del elenco de siempre que hacen humor y que se acompañan, se acoplan a mí, yo en algunos personajes. Tizán, que es un cantante que viene de Córdoba Capital. Mariana y Gaspar, que son bailarines tradicionalistas que van a bailar también. Y el despliegue de los cambios, ¿no? Y el brillo y salir, que sea una cosa, sale otro, tú, 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 y el intercambio. Y es un show para la familia, la gente que no conoce nuestro show, que son nuestro caballo de salvataje todo el año. Venga a conocerlo, el que lo conoce va a encontrar algo nuevo, no se va a encontrar con lo de siempre, es un show que no está aceitado. Vos me decís, armó la fiesta y sí, ya está, tenemos todos los números así, este es un número, es un número que vamos a probar, como pueden ver, wow, como a lo mejor así, bueno, hay que retocar. Entonces un estreno más, este domingo 7, desde las 20:30 en el Teatrino, con entrada a la gorra, sigo insistiendo en trabajar a la gorra, para que pueda venir todo. Hay obras como Esperando la Carroza que sí cobran una entrada, porque es un tipo de teatro que necesita una entrada. Pero en este caso puede venir la familia a disfrutar, hay servicio de buffet. Y es 1 hora 15 casi, vamos a tener 1 hora 10 de espectáculo, más o menos, que se van a divertir, te lo puedo asegurar. Bueno, esto va a suceder aquí a corto plazo. Estamos hablando puntualmente del día domingo. ¿Cómo Sí. sigue este mes de mayo? Y el mes de mayo tenemos afuera muchas fechas, pero no quiero mezclar. Bueno, pero tenemos el 7 acá, el 14 sacando, Se Armó la Fiesta. El 21 esperando la carroza su vuelta nuevamente a Villa del Rosario. De nuevo le vamos a dar acá, que ya anda muy bien la venta de entradas. El 21, el 28 esperando la carroza está en Las Varillas, en el Centro Cultural. Y el viernes 3 vamos a estar en el Río Segundo haciendo Esperando la Carroza. Y si no me confundo, viernes 19, que está cerrando 12 horas de mayo, o en junio vamos a estar en Calchino Oeste. Esperando la carroza tiene muchas fechas. Va a girar, va a dar dando vueltas, mientras Se Armó la Fiesta también va a Costa Zacate en junio. Muchas fechas, pero literalmente la sala el 7 y el 14 son las dos fechas que tenemos. El 21 va a estar esperando la carroza. Bueno, y también, bueno, se viene una noche de gala especial para lo que es el Teatro Vivir la Vida. Junio 17. La verdad que este año hubo mucha vuelta entre la decisión de hacerla, no hacerla, cómo la hacemos, dónde la hacemos, con qué formato. Primero era con Lance, sin cena. Y bueno, todo se congenió porque será el sábado 17 a las 22 horas en el Centro de Jubilados. Nuevamente 100 estatuillas que se entregan al arte, a la cultura, a la política, al deporte, a artistas no solamente de acá, sino de la zona. Y va a ser con cena. Y bueno, hemos armado un bono de contribución que con eso estamos pagando, que los premios ascienden a más de 100 mil pesos hacer hoy las estatuillas. Y hoy son muchos los costos los que te frenan a la obra. De poder también determinar una tarjeta, nosotros la gente que nos circunda, la gente del arte no muchas veces tiene las posibilidades de tener un amplio nivel adquisitivo para cubrir. Pero bueno, estamos felices, la gente nos está acompañando y están comprando el número de contribución que pueden hacerlo. Hay 10 premios, entre eso el primero, un sillón de tu sillón ya, que le agradezco a Fefe y a Lorena. Y nos pueden comprar nosotros, integrantes del teatro, y nosotros se los hacemos llegar al número.